tardes. Buenas tardes. Amigo, yo ando buscando una dirección por acá, donde queda el edificio del Buen Vivir. El Buen Vivir, amiga. Va, patrona, le vamos a decir la realidad, es que nosotros no somos de acá. Ah, ustedes no son de acá. No, nosotros no somos de acá y nosotros también estamos esperando una buseta que quedó en recogernos acá. Y la dirección no... La verdad no se la puedo decir porque la mandaría para otro lado. ¿Y ustedes son hermanos? Sí, sí, claro, un hermano, claro. Son igualitos, ¿verdad? Ahí más o menos, porque tiene barba y... Pero ¿y están aquí hospedados acá? ¿Dónde? Sí. Están aquí. Nos hospedamos ahí. Yo la verdad, yo le voy a decir la verdad. Uh-huh. Yo no ando buscando ninguna dirección. ¿Y qué anda buscando usted? Sino que yo los vi a ustedes y ustedes son las personas que yo quiero tener un sueño. ¿Un sueño? ¿Cómo así? Yo tengo un sueño, yo tengo una pasión por estar con dos personas así rudas. Patrona, pero si usted puede ser la mamá de nosotros. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Hasta nuestra abuela. ¿Cómo tenía que ir aquí? ¿Cómo la viste, hermano? Eso es lo que yo quiero. ¿Ah? Sí. Yo ando buscando dos manes así para que me den una buena machuca. ¡Diablos, señorita! Patrón, usted se aguanta una machuca. ¿Usted qué edad tiene? 72 años. Imagínese. ¡Vamos! Patrona, a ver cómo te meneas tú, pa' ver. Usted se aguanta un... Patrona, mire, usted tiene 72 años. Nosotros le metemos una machuca a usted y nos meten expreso porque está en distancia con usted. Abuso a la ancianato. A la tercera edad. Pero para ver cómo te meneas tú, pa' ver. No. Usted no aguanta. A usted se le para el mango. Para entender el golpeteo de rodillas. No, lo que pasa es que nosotros... Pero menéalo, nosotros, escúcheme, nosotros no somos de acá, pero usted viene así como sin conocer y nos pone a mover y es una falta de respeto. Es que yo... mira. ¿Ah? Acabo de venir de cobrar y tengo una pensión y tengo dos apartamentos por acá. Tengo dos negocios acá de venta de traje de baño. ¿Y usted por qué no habló hace rato? Usted se pone con un rodeo que tiene 72, dígale que tengo 16 años. No tengo cómo hacerlo feliz a ustedes, así como ustedes me hacen feliz a mí. Yo les gratifico eso. No, eso es lo que estoy viendo, la felicidad está en el bolso. Sí, señor, claro. Para ver qué movimiento tiene. Yo tengo, mire, le llaman la licuadora, vean. La licuadora con reversa para adelante y para atrás. Sí, y yo tengo la machucadora. Patrona, pero le vamos a decir la verdad. Nosotros en este momento estamos esperando aquí una bucetica que nos venga a recoger. No. Yo le alquilo una habitación ahí, yo le doy algo. ¿Usted no está qué? No está, pero ¿y cuánto nos va a dar? Yo le regalo, yo le doy. ¿Cuánto? Háblenos de economía. Yo le voy a dar 2,5 millones a cada uno. Sí, tengo 5 milloncitos. Mano, saca el teléfono ahí. Vamos a llamar el de la buseta. Dígale que no viene, que nada, que yo lo desvío en taxi, entonces. ¿Qué? Pero con plata. Pero va a la plata enseguida, ¿qué? De una vez. Deme ese sueño. Yo quiero buena machuca, que me machuquen, que me machuquen. Patrona, no lo vayas a meter en problemas. Mano. No. Mano, puede llegar una horita más tarde. Tienen los hijos de usted a reclamarle a uno. Sí, nos retrasamos en la playa y nos vamos a bañar. Es una horita, eso. Danos la oportunidad. Si quieres, te comes algo por allá. Dale, nosotros te pagamos esa vaina. Eso va, manito. Gracias, ¿oíste? Gracias. Mira, sarna con gusto, sarna con gusto no pica. Y yo me quiero dar ese gusto. Yo quiero es que rompan, que manchuquen. Voy a hacer primero él, los dos a la vez. Los dos al mismo tiempo, Quiero que me agarren la licuadora, La patrona tiene 72 años. ¿Ah? No. Y bailo el sabarabará. Parece el de 18. Y bailo el sabarabará. ¿Eso qué? El sabarabará. Sí, ese es nuevo. ¿Dónde? Sí, ese hace así. Sabarabará. Lo bailo. Yo lo bailo. Yo te voy a decir la verdad, mano. Como que estamos perdiendo tanto. Vamos, vamos. Sube, mano, sube. No, que suba ella primero. Esperen que yo suba primero para ir. Hacer la recepción. La recepción de una vez, hablar todo y hacer todo. Eso, dale. No, hágale.